que recuerdo, porque pues obviamente ya pasó más de un año, es que al final decía yo sijaritiria, que quiere decir felicidades, ¿no? ¿Cómo otra vez? Sijaritiria. Sijaritiria, ya no sabemos una palabra en griego. Bueno, por lo menos. Y yasu, que quiere decir hola. O sea, eso es detalle. Sí, es difícil, no hablo el idioma. Lo que quiere decir que Dana García Rochi en estos momentos es una mujer feliz, realizada profesionalmente, realizada personalmente, pero bueno, no nos contestaste la preguntita que hizo Rochi. ¿Cómo está ese corazón? Mira, el corazón, siempre me hacen esa pregunta. ¿En todos lados? Sí. Después de una relación tan larga, después de tantos años de estar en una relación, ustedes sabrán que uno también necesita tiempo como para reencontrarse, como para otras cosas. Yo le he dedicado muchos años de mi vida a mi trabajo, algunos pocos años a poder estar en pareja. Y esta carrera que es una carrera contra el tiempo, es una carrera en donde nos la pasamos con una maleta en la mano, muchas veces nos dificulta la posibilidad de estar en pareja como queremos. Entonces, creo que se acerca pronto a mi vida, espero, la oportunidad de estar en pareja, pero le he dado prioridad a mi trabajo, a mis sueños, a otro tipo de realización personal como mujer en otros aspectos que no son precisamente... ¿Qué otros aspectos? Bueno... ¿Qué te puedo decir? Trabajo activamente con muchas fundaciones, trabajo con la marca Garnier, estoy filmando mucho, recorro el mundo, represento a la mujer hispana en Estados Unidos, voy a muchos eventos que hablan sobre la mujer latina, sobre lo que estamos haciendo las mujeres hispanas, sobre lo que hacemos por nuestra comunidad. Bueno, son muchas cosas que pasan y que le enfoco toda mi energía. Así que sé que va a venir el amor. Lo siento, pero el amor va a llegar en algún momento. Sí, yo creo que creo ciegamente y mucho más hoy en día que antes, que me siento una mujer mucho más completa, más segura, me siento mejor conmigo misma. Creo ciegamente que la persona llega cuando es. Y creo que uno no está como, ay, a ver si... No hay afán, no hay afán. Las cosas llegan en su momento. En su momento. Claro. ¿Y cómo es esa experiencia de representar a la mujer hispana en Estados Unidos, Dana? Bueno, mira, es un gran honor, es una gran responsabilidad. Siento que todas las mujeres hispanas nos representamos en Estados Unidos, tenemos una gran labor, un gran deber en el mundo entero y como mujer colombiana, representar como colombiana a todas las latinoamericanas, para mí es un gran honor, un mérito muy grande, un reconocimiento que le hacen a todas las colombianas. Bueno, y para mí lo más importante siempre es reconocer la labor de la mujer, una mujer que es todera, una mujer que es guerrera, que trabaja, que estudia, que mira por su casa, que es esposa, que es madre, que es hija, que es hermana, y que las latinas somos muy así, somos muy familiares, pero al mismo tiempo somos emprendedoras, somos mujeres que sacamos adelante nuestra casa, que ayudamos a nuestros papás. Entonces, trabajamos, somos amas de casa, sí, todo el tiempo, luchadoras, de todo un poquito. Entonces yo creo que es el solo hecho de poder ser un poquito como ese grano de arena que habla de lo que somos. Imagínate, yo no puedo estar más que agradecida con la vida, agradecida con Garnier y con Maybelline por darme esta oportunidad. Y qué bueno que una mujer como tú, una mujer triunfadora, una mujer arrolladora, una mujer familiar, carismática, sea quien nos represente. Gracias, felicitaciones, mira, de verdad. Dana, gracias. Tu prioridad en este momento es esa, la que nos acabas de compartir. Pero yo me imagino que en tu mente también... hay cosas para futuro, como mujer, de pronto querer ser mamá, tener tu familia, ¿sí lo has pensado? Claro, yo digo, mira, también hay un tema que es, tal vez hace unos años yo decía, bueno, ser mamá, me muero de ganas por ser mamá, pero este no es el momento, ¿no? No estoy preparada. Y he descubierto que es que no existe el momento, ¿no? Yo creo que el momento es cuando se dan las cosas, cuando llega la oportunidad. Quiero ser mamá, quiero tener un hogar, por supuesto, quiero tener mis hijos, quiero poder enseñarles a mis hijos el mundo que he podido recorrer, lo que he podido conocer, lo maravilloso de nuestra cultura, de nuestra alegría, de ser las mujeres que somos emprendedoras, trabajadoras, lo que podemos ser hoy en día la mujer latina, y que sea donde sea el lugar en donde yo viva o... no sé, de pronto la cultura que nos rodee, nunca perder la esencia. Creo que eso sería para mí algo muy importante y sería un legado para mis hijos. Qué bueno, Dana, y seguramente serás una gran mamá, como todo lo que haces. Bueno, háblanos un poquito de tu niñez. Ay, Dios, ¿qué te recordar cuentas? Yo crecí frente a una cámara, o sea, lo que... Sí, totalmente. Mira. ¿Cuál fue ese primer proyecto, Dana, televisión? Salía en Imagínate, sí, un claro. programa infantil que se hacía en Colombia. En esa época, estoy hablando hace como 25 más años,
Y de ahí hice muchas otras series, hice parodias de novelas, hice, bueno, de ahí fue Azúcar, La Casa de las Dos Palmas, Porque Mataron a Betty, Café, bueno, tantas cosas que hicimos. Y fue una niñez en medio de adultos, porque mis amigos eran los otros actores niños con los que yo trabajaba en televisión. Que de hecho también son actores hoy reconocidos, algunos. Hoy, imagínate, o sea, para mí ver, por ejemplo, a Julián Román o a tantos, yo los conozco desde que él podía tener que 7 años, entonces nos conocemos de toda la vida. Ya son como una familia, de verdad, o sea, yo me imagino que como se hermanitos. Vuelven a ver y son como hermanitos. Y también, ¿sabes qué? El equipo técnico fue mi familia y lo sigue siendo. Yo siento un cariño muy especial por todo el staff que siempre trabaja conmigo, porque yo crecí en los brazos de todos que me trataban como si fuera su hija, que me ayudaban a hacer las tareas, que jugaban conmigo a las muñecas. O sea, estoy hablando de crecer frente a las cámaras, realmente crecer como una niña que se vuelve mujer frente a tantos millones de personas, pero de la mano de tantas personas que están detrás, ¿no? Detrás de lo que hacemos. Entonces, yo no puedo, o sea, me pasa hoy en día que, imagínate, ya soy una mujer bastante más adulta y me encuentro con los camarógrafos de cuando yo te hacía Imagínate, o cuando hacía Café, o cuando hacía Azúcar, o cuando hacía Perro Amor, no sé, son como tantos recuerdos, tantos años de conocernos, que sigue siendo la misma familia, me sigo reencontrando con la misma familia. O sea, ¿son tus amigos? Son mi familia. ¿Son tu familia? Son mi familia, para mí son mi familia, porque tal vez un actor que no haya crecido en el medio rodeado, básicamente no entiende lo que se siente, cómo se vive en ese sentido. Yo pasaba más tiempo rodeada del equipo que de mi familia, y yo era una niña. ¿Pero entonces, en serio llevabas las muñecas al set y todo? ¿Es en serio o lo dijiste como bromeando? No, yo jugaba con las muñecas del set. ¿Del set? Pero, mi amor, pero claro, si es que entonces, ¿qué creen? Yo hacía las tareas, ellos me ayudaban a hacer las tareas, me montaban a tuta, jugábamos a los árboles, hacíamos carreras, o sea, todo lo que hace una niña, pero yo lo hacía detrás de cámaras, increíble, grabando. ¿Tus padres entonces, acompañándote? Mi madre nunca me abandonó, yo digo que le debo mucho de mi vida a mi mamá, de mi formación. ¿Te apoyó en todo esto? Mi mamá fue una cantante reconocida en los 70s, sí. Claudia Osuna. Y ella siempre creyó en estar al lado, en apoyarme, que nunca me sintiera sola, ¿no? Que siempre sintiera que mi familia estaba conmigo, claro. No importaba dónde estuviera. Yo hacía los exámenes del colegio por fax, por ejemplo, porque yo grababa Azúcar en Buga y yo estudiaba en Bogotá, entonces tenía que hacer los exámenes por fax. Pero ya acuerdas, estudiabas. O grababa en Santa Fe de Antioquia. Pero no ibas a la escuela como todos, no ibas, claro, normalmente al colegio, sino que recibías clases particulares. Mi papá es un docente, mi papá fue decano de universidad y creen ciegamente en la formación. Se los agradezco porque creo que el estudio es lo más importante para un niño. Creo que te forma, te guía, te ayuda a compartir, te enseña también a compartir, te enseña a trabajar en equipo. Y mis papás nunca dejaron que yo me retirara de estudiar. Entonces, así estuviera grabando en otro lado, yo seguía, yo me llevaba los libros con los capítulos, yo estudiaba, hacía mis exámenes y luego regresaba y volvía como que me adelantaba para llegar donde mis amigas, donde mis compañeras del salón. Y así fue mi vida entera. Sin lugar a dudas, Rochi, por eso creo que Dana García ha tenido tantos éxitos. Ha sido una carrera con muchos esfuerzos, con mucho trabajo, y por eso eres quien eres hoy en día. Felicitaciones nuevamente, Dana. Y así hacemos una primera pausa aquí en Vivamos la Noche. Cuando regresemos de este corte, vamos a hablar de todos esos proyectos que tiene Dana García como Carrusel. Volvemos con muchísimo más. No se muevan.